Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tertulia. Estamos grabando hoy en lunes, aunque ustedes lo están viendo en miércoles por la tarde. Y bueno, la gran noticia es que ya tenemos final de la NBA que comienza hoy. Hoy por la noche, no hoy mientras grabamos, hoy mientras usted lo ve por la noche. Los Lakers y el Miami Heat se van a enfrentar en el primer juego de las finales desde Orlando. Muchas curiosidades, la mayor es que si LeBron gana, podría prácticamente tener el mismo path que tuvo Kobe Bryant en su última final, de ganarle a los Rockets, después a los Nuggets en la final de conferencia, y después ganarle a un equipo de la Florida en Orlando, aunque esta ocasión no va a ser Orlando, y podrían ser campeones los Lakers desde aquella última final de Kobe Bryant. Yo ya les venía diciendo desde hace tiempo que quien ganara el primer partido de los Lakers contra los Clippers durante la burbuja iba a ser el que llegaba a la final, ahí está. Y desde la semana pasada ya les habíamos dicho que ese Miami Heat iba a ser finalista. Entonces, miren, andamos bien con los pronósticos. Diego, hoy que estaba viendo ese show de Duques sin Campesinos, lo de El Pitonizo Obvio, así fue esto. El Pitonizo Obvio. Pues bueno, qué bueno, me da mucho gusto por Jimmy Butler y por el equipo de Miami que ha estado jugando muy, muy cabrón. Boston y Nuggets podrían, yo creo que con los cambios necesarios, podrían ser la final del próximo año. Es un equipo muy, muy joven ambos y tienen mucho todavía para crecer. Vamos a ver qué pasa en el draft, qué pasa en la agencia libre y qué pasa post burbuja, si es que tenemos temporada el próximo año, que yo creo que sí. Todavía no dicen cuándo, pero pues va a haber. Y bueno, Alberto Bretón, ¿cómo estás? Hola amigos, bienvenidos. ¿Todo bien? Una semana más de tertulia. Papu. Hola amigos, ¿qué tal? Yo muy feliz porque ganaron mis Bills, ganó mi LeBron y ganó ayer en el clásico joven el Bacardí. Y no perdió el AMA. Exactamente. Y quiero felicitar a alguien que cumple años el día de hoy. Seguramente nos está viendo, a Van Marguera. Saludos. Yo pensé que al Doc, que hoy cumple años también. También te estoy viendo, Papu. Una felicitación al Doc. Pero bueno, aprovechando, felicidades, Doc. Feliz cumpleaños. Gracias. Y pues bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí esperando esta nueva línea sobre los partidos de la NBA. Van a estar muy buenos. Ya se vienen las finales muy cortas, ¿no? Sí. ¿Cuántos años cumple? 37. Ok, muy bien. Sí, muy bien. Traga años. Qué bueno que no me piden quitarme la gorra, porque... ¿Cómo, de cuántos años te consideras? Como para decirte traga años. Ay, no manches, me han dicho que me veo hasta de menos de 30. ¿Sí? Sí. Es gente que te quiere mucho. Yo espero que no, porque los problemas han sido en el trabajo. Por verme de menos edad. Luego no te creen. Cada millón de mecos que te tomas, un año menos. Es una arruga menos. Ya sabes. Asumo que lo dices de conocimiento atrás, ¿no? Tú asúmelo, no te preocupes. Pero bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bien. Tenemos varios temas este fin de semana. Pareciese que fue una semana tranquila, pero hay mucho chisme que contar. Los lanzamientos del fin de semana, creo que el más importante fue, obviamente fue ese restock que hubo por parte de sneakers del Jordan 4 de Off-White. Por ahí mucha gente estuvo ganando, me da mucho gusto. La talla más grande fue 28 centímetros y pues nadie de aquí ganó, entonces podemos continuar al siguiente tema. El par es muy bonito, pero bueno, ya habíamos platicado de él cuando se lanzó. El otro par que por ahí también tuvieron sneakers, importante, si es que lo podemos decir así, fue otra vez un restock del Fragment. Solo el par, ¿verdad? Ya no hubo ropa. Solo el par. Solo el 3. Que también mucha gente lo está esperando, hay que ver qué pasa ahora que llegue a tiendas. El Jordan 4 Union, que se lanza oficialmente esta semana, la dinámica en Lost, rifa digital. Pero pues de una vez les aviso, no van a alcanzar, ¿no? O sea, ya, ¿no? Fuera máscaras. Y vamos a ver qué pasa con el Fragment cuando llegue a tiendas. En teoría va a haber un poquito más, entonces es probable que tengan más oportunidad de ese. Del Union, no tiene. Hoy que están viendo este programa,
ya salió en la mañana el Junior. Ah, bueno, sí, sí, sí. Tienen una oportunidad, o tuvieron una oportunidad de sneakers. Si no lo lograron en sneakers, no lo van a lograr en los. Así. Si ganaron, pónganlo en los comentarios. Exacto. Y mañana, de que ustedes están viendo esto, mañana sale el Robert Dunk de Off-White. Correcto, el Robert Dunk de Off-White, que de ese sí hay un poquito más de piezas. Va a estar repartido entre Headquarter, Lost y Jet Jamie. ¿No? Por ahí porque escuché además, que llegaron bastantitos, ¿eh? Sí, de hecho, no es un par tan limitado. El tema de que haya sido por región los colores, pues hace que de este haya mucho de este lado del planeta. Pero, por ejemplo, este blanco plateado y Carolina, que para mí es el mejor, es exclusivo de África, Middle East y no me acuerdo qué otra región, ¿no? Pero está muy bonito, hay que ver cuál es la dinámica de venta que va a tener cada una de las tiendas. Es un par que no se está cotizando tan caro ni en StockX ni nada. Entonces, ahí sí se las compro, muchachos. Puede ser su primer Off-White o su primer Dunk. No creo que tengan mucho, no creo que batallen mucho, o no creo que tengan que pagar exagerados precios de reventa por ese par, ¿no? Que llegó, a mí me gusta, ¿eh? Llegó toddler y para bebé, ¿no? Llegó para niño y para bebé. Así es, toddler y grade school es, ¿no? Uh-huh. Tallas, el grade school me parece que es del 22 al 25 y medio, 25, y ya a partir de ahí son las de adulto, y toddlers pues son de 18 10 centímetros para abajo, ¿no? Algo así. El intermedio, por ejemplo, en headquarters lo tenían creo que hasta 20 centímetros. Sí, no llegaron tallas como entre 20 y 24. Creo que todas esas se las quedó Amy por el tema de que son para más para mujer, ¿no? Uh-huh, creo que sí. Pero bueno, ahí el chiste es que llegan buenas cantidades, van a tener posibilidad. O sea, si nos vamos en orden, el Junior no tiene posibilidad, el Fragment tienen como el 5% de posibilidad y de este tienen como un 15%, vamos a poner así, ¿no? 20, ¿no? O sea, sí. 0, 5, 20, vamos a ponerla así. Porque además también va a estar en sneakers, ¿no? Robert Dunk, sí. De Dove White, que repito, es un gran par, a mí me gustó muchísimo. Ya desde que lo anunciaron en el evento este de Nike, a mí me gustó mucho. Sí. Es más, de los tres, digo, entiendo lo del Jordan 4 Union, que obviamente es la mejor pieza, pero con el Fragment ahí se va, ¿eh? Yo no le pongo ningún pero a alguno de los dos. Y por ejemplo, de los Dunks anteriores de Dove White, a mí me gusta más este. Sí, tiene como que su ondita, ¿no? O sea, al final no es un Dunk, ¿no? Exacto, es como un híbrido, ¿no? Que por ahí decíamos, exacto, que es como el upper del P6000. P6000. Uh-huh. Uh-huh. Y una suela de Dunk. Sí, que por ahí hay mucha gente que lo está comparando con pares de Osiris y todo, pero pues yo sigo sin encontrarle mucha relación, ¿no? Porque la comparación como más, a mí la que me encuentra más sentido es esa como el upper como del P6000. Sí, claro. Pero claro. Bueno. Pues es que el upper es del P6000 prácticamente, ¿no? Sí, es que vaya, cualquier tenis de skate, pues en concepto son similares, ¿no? O sea, realmente. Todos son así. Exacto, estas suelas. O digo, si ustedes creen que un Dunk tiene o se parece a algunos Osiris, pues obviamente este también, ¿no? Porque las suelas son similares, el upper pues sigue manteniendo la misma forma, aunque tiene estos detallitos como del P6000. Yo veo un poco menos tosco este Robert Dunk, pero. Hay que verlo en vivo y ya lo compararemos con algún Dunk Dove White. A mí los de colores me gusta más este negro verde que el otro que es como del santo. A mí me gusta más. Puede ser. O sea, definitivamente el amarillo a mí no me gustó. O no me gustó en demasiado. Y están los otros dos. Pero cuentan que probablemente uno de los lanzamientos exclusivos de sneakers sea un segundo colorway de estos Robert Dunk, que en teoría sería el amarillo. ¿No? Es de este jueves al otro, ¿no? El jueves 8. Así es. Entonces, hay que esperar. Ese es un rumor. No estamos asegurando nada. Es un rumor, ¿no? Todavía creo que no hay información al respecto. Pero bueno, se vienen lanzamientos muy hypeados, muy, muy hypeados. El de Union yo creo que es como que la panacea en este momento. Cómprenlo en reventa, muchachos. No van a tener de otra. No se malgasten. Yo pude haberlo comprado en la página de Union y por menso no me aventé. Pues sí, bien lo dices. ¿Pero te lo mandan? No, pero lo hubiera mandado a una dirección que tengo en Estados Unidos. Pero al final, es que costaba 250, 220, algo así, ¿no? Pues sí. $220. Pero vale $1,000. No, ya sé, pero
la regué ahí. Digo, bueno, no, sí. no es un hecho que lo tenía, igual ya cuando lo quisiera pagar me iba a salir que ya no había o no sé. Sí, pero... porque además no fueron, bueno, o sea, como todo, o sea, fueron limitados, pero Union tuvo tanto stock que realmente pues mucha gente tuvo la oportunidad de ganarlo, ¿no? Sobre todo el Guava Ice, ¿no? Que fue el exclusivo. Sobre todo el Guava, que es el más bonito, creo yo. Y los dos me gustan. Y los otros dos modelos que salen, que también hay uno negro y uno Guava Ice, aunque son diferentes modelos, que son de básquet, están bonitos. El Jordan Delta Mid se llama. Ese está bonito. Delta Mid. Uh-huh. Que también va a estar en sneakers. También van a estar en sneakers. Ya estuvo, ahorita que ustedes están escuchando, ya estuvo. Sí, no sé si ese llegue a tiendas, creo que no, pero no. Está bonito. No sé, a mí me gusta. Eso, yo sí le daba, ¿no? Sí, es un par bonito. O sea, de hecho, si yo fuera quien sea, diría, mejor me voy por el Delta para agarrarlo más fácil. Si tú fueras tú el papo. O sea, yo eso haría. Sí, pero tú vas a pelear por el Delta, entonces. Sí, al final es una rifa online, ¿no? Entonces, o sea, ahí apuéstenle al que quieran. Si la suerte está de su lado, lo van a tener. Si no, pues bueno. Uno menos, ¿no? A estas alturas ya lo vemos como uno menos. No es mejor que el Off-White, ¿eh? A mí me gusta más el Off-White, independientemente que el Union tenga más historia, que el concepto sea más, digamos, más novedoso, esto de la lengüeta es fantástico. O sea, es muy bonito el Union, pero como pieza, el Off-White está muy cabrón. Sí. Para mí sería empate técnico con ligera ventaja para el Off-White. Me gusta mucho el Off-White también. El Off-White es muy bonito. O sea, como, repito, o sea, como estéticamente es mejor el Off-White, pero cuando le incluyes la historia y todos estos intangibles, pues el Union se pone a la par, ¿no? Pero los dos son muy buenos. Muy buen año para el Jordan 4. Pero bueno, también el Off-White es ¿o de qué Off-White estamos hablando? Del 4. Del 4, el que salió ahorita. Sí, del 4. El que es como beige, casi blanco, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, correcto. Sí, sí, sí. Sí, es muy bonito. Sí, es muy bonito. Muy sucio, yo creo, ¿no? Pero muy bonito. ¿Muy qué? Oye, y del... Muy sucio. Y del Robert Dunk, está padre que es suela de Dunk, pero con cápsula de aire visible, ¿no? Sí, eso está cool. Porque además el Dunk original, pues tiene aire, ¿no? En 1985. Ajá. Porque él compartía suela con el... Bueno, no compartía suela, pero compartía tecnología con el Jordan 1. Entonces, tiene aire, aunque los de SB tienen zoom, ¿no? Sí. En la plantilla, ¿no? Uh-huh. Correcto. Pues, y este de Robert Dunn creo que es sportswear, ¿no? ¿No? Es como igual que los anteriores de Off-White. Sí. Uh-huh. Pues bueno, buenos lanzamientos los que tiene Nike para esta semana. Adidas, por su parte, lanzó dos pares durante el día viernes y sábado, o jueves y viernes, no me acuerdo, que fueron los ZX del AZX Pack, que uno es el de Juventus, ¿no? Hasta ahorita, junto con el de Iraq, de los más caros de la colección, completamente en piel, es muy bonito, yo lo compré, no me ha llegado, entonces no les puedo decir qué tan bueno está. Pero sí es un par que, y en fotos nosotros lo vimos, nos mandó la información con antelación Adidas, y ya sabíamos que era un gran par. Y el segundo es uno que mucha gente buscó, que es este de Lego, el ZX8000. Muy bonito, la verdad. Muy, muy, muy bonito. Muchos detalles sobre Lego. Tiene 6 agujetas diferentes. Las 6 tienen su propio bloquecito de Lego para que combinen en el lace lock. Obviamente los colores que imperan son estos que ya reconocemos todos de Lego, ¿no? El amarillo, el rojo, el azul, el verde, colores primarios. En general, una gran ejecución por parte de Adidas y de Lego. Muy sencillo, pero a la vez lleno de muchos detalles. O sea, los colores son los que le dan todo. Y la calidad, por ejemplo, toda esta parte de Loper está bastante fino, ¿eh? Se los recomiendo ampliamente. Por ahí mucha gente lo se hypeó. Y fue sold out inmediato. ¿Les gustó este? Sí. Yo ya lo había dicho, que para mí hasta ahorita es el que más me ha gustado de los que van. Sí. ¿De los mejores? No, para Pretón sí es el mejor. A mí sí. Yo
Yo me sigo quedando con el de Atmos. El de Atmos creo que en ejecución fue mejor, independientemente que sea el más difícil de combinar, tal vez, o uno de los más difíciles. Pero, pues, digo, están muy a la par, ¿eh? Es más bien que te gusta, ¿no? O sea, te gusta más toda esta historia y el bagaje que significa Atmos, o te gusta el tema de Lego y los juguetitos y los colores. O sea, había ya, están muy buenos. Antes se había generado alguna otra colaboración Lego, ¿no? ¿Verdad? O sea, es la primera vez que se mete como marca de juguetes con Lego tal cual, con una marca de tenis. No, creo que no sí. Sé. Yo no tengo... Marco, ese, ese dato no te lo manejo. Sí, no, yo no tengo... Yo no tengo ninguna referencia de alguna colaboración de Lego antes. Porque está muy bien porque, bajada, pues. Según yo, por ahí debe de haber alguna pieza que tenga estos colores y se la haya llamado Lego, ¿no? Como normalmente apodamos algún par. Por ahí debe de haber ajá. uno. Fue pero un... Una... Ajá. ¿Eh? Que hay una colaboración... Bueno, hay una colaboración, creo que es un Diadora, ¿no? Creo que sí es un Diadora. Pero no es este... o sea, no le dicen Lego, es el... El Beams, ¿no? El Beams, ajá. Es el que tiene pero esos es colores. Beams. Pero es pero exacto, es Beams. Pero, o sea, es una colaboración, pero de Beams. De Beams, ajá. Tutti Frutti Beams, ajá. Pero así como de... De colaboración por, que haya tenido Lego, ¿no? Yo no recuerdo no. ninguna, ¿eh? Ninguna, ninguna. Ahorita estoy aquí verificando y creo que no. Lo que está padre es el ese que hicieron en Overkill, ¿no? Ese ZX8000 de Legos. Valga la redundancia. Está hermoso. Que está por ahí chido. No sé qué bronca tuvieron que ya no pudieron sacar los muñequitos, papu. Ajá. Sí vi, pero que los iban a mandar después. O sea, sí, no pero... los pudieron lanzar ese día, no sé por qué. No, pero yo leí que por una cuestión que tuvieron ahí de problemas de con los derechos. Y la cosas, licencia, ¿no? Eso, ajá, por eso ya no lo sacaron. Y es que Lego tiene como una... es una sección dentro de la compañía donde se encargan de armar todos esos, tanto los muñequitos, los live actions y las piezas, y les pagan esos, los marcan como ingenieros. Entonces supongo yo que ahí tuvo que ver algo más. Ellos sí. tendrían que haber pagado esa licencia. Porque habían anunciado que eran solo 50, ¿no, papu? Ajá. Sí. Sí, era algo muy limitado para sacarlo el día de lanzamiento, igual pero que sí estuvo bien cool que pusieron... Que el bootleg, ¿no? También había un bootleg. Sí, pero fue en Berlín, ¿no? En donde está la puerta esta famosa de Berlín, donde pusieron el ZX. Sí, sí, sí. Está ahí. Pues bueno, esos fueron como que los lanzamientos por ahí que viene esta semana. Viene el Converse de Fear of God. El Skid Row. Dijo el Doc hace rato. Skid Row, sí, bien metalero. El Skid Grip. Muy buen par. Sobre todo porque se sale de lo que nos había acostumbrado Jerry Lorenzo, de colores muy neutros, cosas muy simples. Aquí es una silueta completamente diferente, en colores que jamás habíamos visto por parte de Jerry Lorenzo aplicar en alguna colaboración que hubiese tenido. Muy bueno en general. Y la verdad, no me prendía tanto, pero ya con la info que nos compartió Converse, o sea, está bien padre cómo... Como con todo lo que hemos visto que ha lanzado Jerry Lorenzo, o sea, la historia que tiene, eso es lo como que le da un valor extra par y eso, a mí personalmente como que eso me hizo así como que decir, ah, este sí estaría chido comprarlo. Sobre sí. todo ahí en la página, en los de los tenis, les compartimos el boletín y le sumé ahí un video que encontré de como la historia de precisamente de esta silueta. Y está bien padre cómo empezó porque eran como zapatos de trabajo. Uh-huh. Y fue evolucionando a un tenis que no era ni siquiera para un deporte, no era para la gente que andaba en botes. Uh-huh. Y ahí evolucionó al skate y luego a la onda esta de California del surf y todo eso, pero está padre, ¿no? Sobre todo para los que por ahí se atrevieron a decir que era una copia de un Vans, cuando creo que esta silueta tiene muchísimo más historia, ¿no? Sí, sí, el argumento al final fue de que, ay, bueno, pero es que los Hylos los hizo primero Vans, pero... pues la base que era el Low ya estaba, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente, además, pues, miren, no es No es reventar, pero esta cosa que tiene la gente de muchas veces por querer sacar la noticia luego, luego y hablar sin ponerse a investigar, que terminan luego, pues, regándola. Pues cagándola. Que hasta cierto punto es normal, ¿no? O sea, uno va aprendiendo de eso conforme va pasando el tiempo a decir, no, a ver, espérense. Por más que yo vea en todos los blogs que va a salir el Off-White 1 Canary Yellow,
no va a salir y no, no lo publico. Mejor me espero a verificar bien. Pero es por más que el Burberry, o cómo se llama el güey este que patina, que siempre saca primero los pares, que para mí todos sus pares son fakes. Yo no le, a mí yo no le compro el cuento de que patina pares originales, pero bueno, mucha gente cree que porque ese güey ya lo sacó, ya van a salir. No, pues no. Y pasó con el Off-White del amarillo, ese güey lo sacó, sí. Y pues después salió el mismo Virgil a decir, pues no, ese par no es real. Pero bueno. Pues sí. está en muy fin. Bueno. Pero combina bueno, muy skate, bien con el, todas el, las... El Skid Grip, la verdad, está bueno. Digo que combina muy bien con toda la colección de Fear of God, ¿no? Todos son como en tonos tan sobrios, tan claros, tan... neutros. Uniformes. Y ponerte esos Skid Grip está... se ve bien. O sea, sí es una onda, una vibra totalmente ochentera del, claro, de California. Hay unos lookbooks muy buenos. De hecho, hoy, precisamente hoy, que vio la info Zoe, que seguramente también le llegó, me dice, me gustan, pero no sé cómo, o sea, no sé con qué me los pongo. Y le mandé la foto de que tiene ahí Essentials, ¿no? ¿Mm? Y le dije, un pants gris, mira, y se ve muy bien. Y lo vio y dice, tienes toda la razón, así algo sencillo y se ve muy bien el par. Sí, yo creo que están hechos para eso. O sea, yo, como dice Nigo, un pantalón de mezclilla y una playera blanca y asunto solucionado, ¿no? Correcto. Todo en negro y asunto solucionado. O sea, le cortas el dobladillo al pantalón para que quede... Digo. Que todo de negro es más fácil siempre, ¿no? Claro, o sea, hay gente que quiere elevarse y combinarlo con cosas, decir, o sea, pues cómprate toda la ropa de Essentials y combínalo como está en el lookbook y ya, ¿no? ¿Sabes también que me gustó cuando explican que este dibujo, estas gráficas, se crearon en aquel entonces en colaboración con Jams? Eso está cool también. Ahí, sí, hay mucho bagaje histórico en esa parte. Está bueno. Está un japonés. Sacó una foto de un Skid Grip Low, pero tiene la fecha, creo que es, ¿qué? 1980 y algo. Está con el gráfico, está bueno. De hecho, la historia que Jerry cuenta es que él vio un OG, un original en Japón, y que ahí fue como que dijo, este par yo lo llegué a usar, y de ahí donde surgió todo el para sacarlo. Está sí, bueno. Puede ser. Se parece mucho al 001. No, 101, creo. Ajá. 101 de Fear of God, ¿no? Sí, el 101, sí. Él mismo lo dice, que la forma, el shape es como el 101. Hasta el alto de la suela y cómo sale, ¿no? Desde la punta, que en lugar de ser como abrazar al pie, lo viene de un triángulo. Sí, está. Claro. Está bueno. Pero bueno. Ahí lo va a tener la página de Converse, lo van a tener algunas sucursales de Converse en México, que seguramente Satélite. Y Headquarter, ¿no? Que ya es Casa Converse. Ya es Casa Converse también, nuestros amigos de Headquarter. Y también viene otro. ¿Cuál? ¿No? El Rocket, el Pro Leather Low. El Low. Ajá. Va a salir, me parece que esta semana, hoy es lunes, qué día vaya a salir. Pero ya va a estar próximamente aquí en México. Le fue muy bien al Rocket al anterior, ¿no? Al Choc. Y ahora pues hay que ver cómo les va con este Pro Leather. Soltando exclusivas de Converse. Bonito. Muy solo bonito aquí, lo de Rocket. En la tertulia. Muy bien hecho. Y el Pro Leather me parece un buen par. A mí los Pro Leather me gustan mucho. No he comprado últimamente, pero me gustan mucho. Se me hacen como muy... como que se ven muy bien, muy finos. No sé, me gustan mucho. Las terminaciones son muy buenas, güey. No, y el adorno este del chevron, me gusta mucho cómo se ve. Sí, y por ahí se viene un Chuck Taylor de Union, que ya por ahí hay imágenes y que también va a llegar a México, no sabemos cuándo, pero va a estar llegando durante el mes de octubre. Por ahí viene otra colaboración con Golf Le Fleur, también, bueno, con Golf One, por ahí también para octubre, para que estén listos, pónganse atentos con lo que está haciendo Converse, porque se vienen muy buenas cosas. Pónganse a ahorrar, ¿no? Ya venden su riñón. Por ahí viene la Cold Wall negro, que para mí es fantástico. O sea, pero no llega a México. Lamentablemente. Sí. ¿Preguntaste? Sí. Está bien. Ayer, la fuente ayer, es fidedigna. Ayer domingo subí una imagen. Por ahí un amigo me preguntó, un amigo de todos nosotros, me preguntó, ese está muy bonito, ¿cuándo llega? ¿Dónde sale? ¿Dónde viste la info? ¿No? Y le dije, no, lo vi en un grupo de leaks.
y se puso a investigar él por su lado. Y hoy que le dije, ya encontré la información, porque empezaba a salir información de ese par, y me dice, ya pregunté y no llega a México. ¿Amigo de verdad o amigo que conocemos o amigo por decir? Amigo, ¿lo dijiste amigo pues, en real o sarcasmo? No, yo lo digo que es friends and family de... Ah, ok, no, entonces está bien. Luego nos dices. Que tiene pero está... una tienda, me imagino. Exactamente. Ah, ok. No, si es friends and family, está bien, entra. De hecho, me imagino que fue la primera persona que recibió la sudadera de los tenis. Muy probablemente. Tienes toda la segunda, razón. Segunda, ah, porque cierto. Rea la tuvo primero. Ah, es cierto, pero bueno, porque el modelo. No la subió primero, ¿sí? Sí, la subió. Ah, sí, bueno. Sí la subió. Pero bueno, conclusión, vienen muy buenos aplausos por parte Converse. Sí, aplausos, bien aplausos. Vienen varias cosas también pues, de Nike, vienen varias cosas de Adidas y ya, ¿no? De las marcas que regularmente están haciendo cosas en el país. También por ahí de seguramente Vans también va a sacar algo durante este último cuarto porque va a estar muy pesado. Yo creo que a ver si para principios del próximo mes nos aventamos de todos los lanzamientos importantes que faltan porque sí son muchos, ¿no? Para empezar, por parte de Adidas, el ZX de Sean Weatherspoon, ¿no? Digo, de los que realmente como que la gente va a estar buscando hacia el futuro. Uh-huh. Yo digo que ese va a ser hasta el próximo año. Pues quién sabe. Según porque yo sí alcanzaba el corte. Juventus estaba anunciado como el último par del año. Y no fue el último, se lanzó antes que el de Lego. No es cierto. Claro. Primero salió el de Lego. El viernes y el de Juventus fue el jueves. Yo compré primero el de Juventus y después el de Lego. Así vienen mis guías. Por eso estoy seguro. ¿Y lo de Size? ¿Qué de Size? El par. Hay dos pares, ¿no? De ZX 1000, ¿no? Ah, no, pero no estoy. Es un 1000 y un 10.000C. Uh-huh. Pero lo que no sé es si esos de Size son parte del ZX. De este proyecto es lo que no estoy seguro, no sé si son size exclusives, que de todos modos aunque sean size exclusives, ya con que sean size exclusives ya pues sí. Obviamente no van a llegar, ¿no? Pero no sé si sean parte del proyecto ZX, que lo voy a investigar, que no creo porque la S ya está ocupada, ¿no? Sí, bueno, sí, yo creo que por ahí fue la S, pero, claro, Superstar. Ah, perdón, sí, es cierto. Es que me quedé con Sean Weatherspoon. Si no es la W, pero tiene razón el Superstar. Sí. Pero bueno. Y perdón, y el viernes el Ride es el Stan Smith, el Superstar, y es un Ride and Reload de Swarovski. Uh-huh. Ok. Muy bonitos. Muy bonito. Que de hecho ahí anunciaron que a las primeras personas que lleguen a tienda a comprarlo les van a dar ahí algunos regalillos. Descuentos en Swarovski, un llavero y cosas así. Órale, voy a ir. Mi papá que aprovecha es fan de esa marca, voy a ir. Aprovechan para comprar su par y aprovechan para tener su descuento para los regalos de Navidad. Bien el barato. El Rivalry me gusta, ¿eh? Sí, es bonito. Por el que brilles. Yo quiero el Superstar y vale 2,800, no se me hizo caro. Para tener pedrería de Swarovski, ¿no? Pero es que también el número de piedras, el número de cristales que se utilizaron tampoco son muchos. O sea, no es como el Air Max que viene incrustado y son muchos pies. El S viene solamente en el talón, ¿no? No, del Superstar son las tres franjas, el talón y la etiqueta de Adidas de la lengüeta. Pero no son las tres franjas completas, solo tiene un detallito, ¿no? O sea, como que solo del contorno, según yo. Yo sí son las tres franjas completas. No, no es completo. No. No, bueno, el Rivalry al menos solo lo tiene la orilla. Sí, el Rivalry solo es la raya de medio, pero del Superstar... Tengo mis dudas. ¿El costo en dólares es de qué? ¿120? Mira. No lo sé. Son las franjas completas. Interesante. Y trae aparte una plaquita como el Edge Lock que dice Swarovski. Te pregunto del costo en dólares porque la colección de Swarovski de las New Era, que salieron con el logo de las series de campeonato, estaban arriba de los $120, güey. $123, $125. Salía cada gorra, güey. Ay, yo las vi en bodega. La de Atlanta la vi en bodega en $75. No es cierto, Doc, porque estuvieron en la página de New Era de México y costaban $1,500.
Sí, no fueron caras. Cierto. No fueron caras. No fueron caras. Y nada más traían el logo. Era el parche, sí. Y era no, exacto. No, y el parche lo venía alrededor, no tenía como tanta pedrería como dice Román. Sí es cierto, error. Ponte vergas, Toc. No es tu cumpleaños, pero no te vamos a perdonar aquí. No, jamás se perdona. Ese para aniversario de Superstar sí me gustaría conseguir. Sí, es bonito el par. Shine sí, no, además te vas a ver preciosa con esos. Brillando en la pista, ¿no, papá? Siempre quise unos aretes Swarovski, Bretón. Y sacando los pasos prohibidos, ¿no? Pero así bueno, es. Hay otros dos temas que necesitamos platicar, dos muy importantes que se van a prestar a la controversia. Muy polémicos. Aquí. Muy polémicos. El primero, vámonos con el favorito del papo, ¿no? Vamos a hablar de Warren Lotas con su colaboración con Jeff Staple, que fue lo que nos sacó a todos de onda. Pero fue colaboración. Claro, Jeff Staple, pues por algo lo puso. Ahí dice Warren Lotas por Jeff Staple. Por eso te dije que te enoja. Sí, qué decepción. Sí. Perdón, este tema nos va a dar el título del programa de hoy, que va a ser ¿cuándo un fake deja de ser un fake? Pitonizo obvio. Pitonizo obvio va a ser el título. Pero, a ver, papu. Así como odias a The Shoe Surgeon, ¿se merece tu odio Jeff Staple por poner en riesgo su legado? Pero explícale a la gente que no sabe quién es. Perdón. Sí, empecemos. Warren Lotas tiene su línea de ropa. Es un diseñador joven, talentosísimo, que tiene su línea de ropa carísima, ¿no? De estas que así pasa como sus playeras así bien de punk, así, ¿no? Como de esas que usaba el extinto Hilser, así, ¿no? Sus playeras, ¿no? Con calaveras y todo ese pedo, ¿no? Chingón. Pero empezó a hacer customs de pares, ¿no? Que asemejan un dunk. No voy a decir que es un dunk porque no es un dunk. No usa absolutamente nada de Nike. No usa ni la suela, ni los materiales, ni nada. Él hace su propio dunk. Y la primera vez que sacó unos de Jason Borges, ¿no? Uh-huh. Que son estos en rojo, muy bonitos, temáticos. El sush terminaba en la máscara famosa de Jason de Viernes 13. A mí me parecía que estaba cool, ¿no? O sea, de esos customs que dices, pues sí, se robó la silueta, pero al menos todo el upper, la idea, toda la creación, está cool, ¿no? Y esto del Jason Borges en el sush, o sea, lo veía como un custom cualquiera, ¿no? De esos que odia el papu, pero pues para mí estaba lindo. Después hizo exactamente la misma payasada, pero con los colores del Heineken. Y ahí sí fue cuando todo el mundo dijo, esto ya es demasiado, ¿no? Después hizo el de Stussy, ¿no? Donde ya toda el la gente de Stussy dijo, sí lo sacó, solo lo puso ahí. Sí, no, lo sacó. Ahí fue cuando todo el mundo ya dijo, oiga, pues ni siquiera son, o sea, según él presume que los hace casi a mano, que por eso se tarda, que pieles italianas, bla, 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 ¿no? Pero al final termina siendo más de 2,000 pares. Entonces, o sea, ahí hay dudas, ¿no? Pero bueno, dices el Heineken, el Stussy, hasta ahí va, así como que ya la gente lo odiaba, porque la gente que realmente es fanática de los SBs, no la gente nueva que está con que ya yo quiero mi SB. No. La gente que tiene muchos años en este juego, la mayoría dice que lo de Warren Lotas son fakes y que es una porquería porque además cuestan $300, ¿no? Uh-huh. Pero sale. Porque además todo el mundo dice, no, pero es que la calidad, no es que... No he entregado ni uno. El único que he entregado es el de Jason Borges, que fue a principios de año, me parece, o incluso el año pasado. Pero pues no he entregado ninguno porque el señor se tarda entre 4 y 6 meses. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero ahora... Pues, perdón, que promete darte $100 y no los manda el día que te dice. Correcto, pero bueno. $100. Ajá, entonces eso quiere decir, o sea, no creo que haga caridad. Entonces, si el señor está haciendo los pares desde cero, con sus manitas, ¿no? Con piel italiana y bla, 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 te cobra 300 y todavía se le da el lujo de decir, ah, mira, puedo perder $100, pues porque pues, no le están costando $200 los pares, ¿no? Le están costando mucho menos. Pero bueno, está bien, es un... ¿Cómo se les llama? Es un entrepreneur, ¿no? Entonces, tiene costos caros, ¿no? En fin, no importa. Pero lo que nos sorprendió este fin de semana es que saca uno de estas cosas que hace con los colores del pigeon, ¿no? Del famoso pigeon, con la paloma. Y etiqueta Jeff Staple y dice, nuestra primera colaboración. Y Don Jeff hace lo propio, ¿no? Y eso desató una polémica porque todo el mundo dijo así como de que, wow, o sea, a ver, sí, son fakes, o sea, no vamos a negar que lo son, pero aquí el conflicto es que
Jeff Staple está colaborando dando su bendición. Para que hagan un bootleg de su creación, ¿no? Algo que siempre dijo, incluso lo dijo en el Sneaker Fever, que de ese par no le gustaría que nunca hubiese un retro. Un es correcto. Porque para él es parte importante de la cultura, tiene una historia muy chida, porque es lo que comenzó todo este tema, bla, 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 y de saca hecho, esto. En el a caption mí me de Instagram. Una verdadera vergüenza. En el caption de Instagram pone The OG oficial. La reinterpretación de Warren Lotus. Está dando su consentimiento, entonces ahí es donde dices, ¿qué pedo, no? A ver, primero, ¿alguien de aquí piensa realmente que esos pares no son fakes? No. Porque, digo, podemos también entrar a esa discusión de si son fakes o no. Para mucha gente dicen, pues no es fake porque no lo vende como un Nike Dunk, ¿no? Simplemente copió la silueta como lo hace Pull&Bear, como lo hace Zara, como lo hacen otras marcas, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Cuando la copia es de abajo hacia arriba, es copia, ¿no? Y guácala. Pero uh-huh. Cuando la copia es de arriba hacia abajo, ¡ay, no! Bueno, pues se inspiraron, ¿no? Como Virgil que nos engaña vendiendo avias de 25 mil pesos. Ok, está bien. Pero bueno, para mí, yo creo que ya el hecho de usar colores icónicos de los Dunks, hacer algo que parece un Dunk, con una suela que claramente es copia de la de un Dunk, uh-huh. Y que además su logo sea algo que pasó de ser un detalle por el tema de un custom que él había realizado de viernes 13, ¿no? Hacer algo ya parte de su marca, o sea, ya de plano decir, mi marca es un sush que termina la cara de Jason, que yo no sé ni siquiera si tengo a los derechos como para poner una cara de Jason, pero bueno, a mí ya raya en lo fake. Yo lo pude haber defendido con lo de los Jason Burgess, diciendo, pues es un custom, se ve chido, pero para mí ya ahorita ya está tocando ese tema, o ya lo había tocado con el Stussy y con el Heineken, pero ahora con el de Jeff, te traemos el problema, o traemos esa cruda moral de, pues es que Jeff lo está apoyando, ¿no? Y Jeff es nuestro compa. Entonces, qué oso ahí. ¿Qué opinas, Papu? Mira, mi opinión, yo no voy a odiar a Jeff al grado de que odio a otras personas. Saludos, Dominic. Es odio, ni siquiera es odio, es como rechazo, ¿no? Pero no porque no vive de esto. Que hizo mal, 100%. O sea, eso ni siquiera lo debió de haber pensado. Porque no porque tenga buenos materiales, eso lo hace un par original. O sea, los chinos, si tú hablas con un chino, te va a hacer del material que tú quieras, siempre y cuando se lo pagues, y va a seguir siendo fake. Pero la mayoría de la gente dice que que no son fakes, porque los materiales son caros. Y ahí creo que está el error entre eso y los blogs importantes gringos, europeos y de todo el mundo, que repostean los pares tanto de este güey como de Shoe Surgeon, le dan como cierta validez a los pares que no, o sea, no, nadie me puede decir cuál es la diferencia de un fake chino y uno de estos de $1,500, $2,000, o de $300, como estamos poniendo el ejemplo ahorita. Todo el mundo dice, es que los materiales son muy buenos. Bueno, sí, y para mí sigue siendo fake. Y Jeff, para mí, que claro, mi opinión, no sé si algún día le vaya a llegar, se me hace que hizo muy mal en unirse a este proyecto. Alberto Bretón, tu opinión. A mí sí me desconcierta mucho que Jeff dé el ok, ¿no? Sobre todo por este tema que ya mencionabas tú, que yo lo tenía bien presente, ¿no? Que él mismo lo dijo, que el Staple, el Pigeon, pues es un ícono, ¿no? Que se tenía que quedar así y que des como tu ok para que alguien toque un Grail, uno de los que es top Grails en la industria de los sneakers. O sea, creo que es como tocar fibras sensibles para los, pues no sé, para los más clavados, los OGs, no sé cómo decirlo, pero, o sea, este tema de los fakes y los originales cada vez se hace más complicado. Es como esas comparaciones que se hacen, ¿no? De que ponen el Pantone de las pieles y que del moreno, ahora sí que los morenos, si le chiflan a una mujer es acoso, y los güeros si le chiflan a una mujer es piropo, ¿no?
creo que va más o menos por ahí, ¿no? Si un fake viene de China y lo compras en Tepito, es culero, pero si te lo vende un güey en más de $1,000, está bien, ¿no? Entonces, creo que es un tema que ya se ha vuelto muy complicado, que está muy rocoso y que uno que era, ¿cómo decirlo? Uno que era de nuestro bando, les dé lo que hay a ellos, entonces sí es como que dices, pues qué pedo, ¿no? O sea, para mí también está mal. O sea, para mí está mal que Staple haya dado su consentimiento. Y no solo su consentimiento, que él mismo lo anuncie y que se venda como parte del proyecto, así como de, pues sí, yo di mi ok y es una colaboración por Staple, a mí me parece que está mal. Sí. Pepe Martínez, desde Veracruz. Yo sé que esta noticia te va a llegar tarde. Probablemente apenas sepas que existe el dunk de Staple. Pero cuéntanos con todo lo que hemos platicado. De hecho, ¿quién es Staple? Ah, no, pues mira, muy mal. Digo, de entrada, el hecho de buscar o vender piratería, fakes, clones, como le quieran decir, UAS, calidad que 5, de todas esas mamadas, pues está mal. Ya estás brincándote una ley. Uno. Dos, igual que Bretón, alguien que ya había hasta dicho en vivo que no le gustaría tener un retro, una reproducción nueva o una reinterpretación del par icónico, le permite hasta poner el sello del Pigeon en un par que según ellos es un bootleg. Vaya, es como, no sé, también te mueve mucho. Súmale a que lo mismo que comentabas tú, tampoco creo que tenga los derechos de Warner para usar la máscara. Y menos si lo va a marcar como un, o sea, si le va a poner Jason Borges, ya desde ahí no puede usarlo, ¿no? No está permitido. Independientemente de todo lo que haga de materiales o que los use o no. Como bien dice el Papu, no importa que pagues $1,000 o que pagues $100 ahí en Tepito, sigue siendo un fake. O sea, si ya a este punto nos vamos a meter, pues las marcas tendrían que tratar de lidiar con, o sea, con la condición aduanal para que esas entradas no salgan. Porque la producción va a estar, va a existir. No podemos evitar, o las marcas no pueden evitar que algo que les va a pegar, algo que va a tener un hype, algo que va a ser algo de moda, no se reproduzca. A final de cuentas, la moda al ser cíclica y al haber una fast fashion, va a necesitar de dónde salir esa fast fashion. O sea, imagínate qué pensará, imagínate qué pensará marcas como, por ahí Puma me parece que ya lo hizo, y Adidas, ¿no? Que entablaron acciones legales contra estos bootlegs de Inditex, cosas así, ¿no? Fue Puma y Adidas, me parece, ¿no? Imagínate qué pensarán estas marcas que están queriendo combatir todo esto y de repente salga pues, Staple, que es icono de Nike, en colaboraciones y que les dé eso, ok. O sea, ¿qué va a decir Nike? Así como de, pues, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? De hecho, Michael Jordan tuvo una demanda con una compañía china y la terminó pues, medio, vamos a decirlo, que decisión dividida, ¿no? Al final, pero él tuvo temas con esto del branding y el copyright y demás. Y Nike también es de las que constantemente está tratando de atacar todo este rollo, ¿no? Pero como bien dice Bretón, aquí el tema es, porque yo me imagino lo siguiente, yo creo que Warren Lotas fue con Jeff, ¿no? Le dijo, mira, voy a hacer esto, voy a usar los colores de tu par, ¿le quieres entrar? Aquí hay dinerito, ¿quieres ganarte un dinerito bien chingón? ¿No? Así de, a ti te estaba buscando, exacto. ¿Te gustan los riesgos? ¿Eres gallina? Y le dijo, voy a sacar esto con estos colores, ¿le ponemos el pichón o no? Y ya, pues a Jeff, que le gustan los riesgos y que no es gallina, dijo, exactamente, venga, ¿no? Y que le gusta el pichón también. Y dijo, pónselo, ¿no? Y me pasas aquí está mi cuenta y aquí está mi pichón, ¿no? Siento que fue así. O sea, porque a mí me hubiera, y puedo asegurar, digo, no lo voy a asegurar, pero creo imaginar que Warren Lotas tal vez intentó lo mismo con Stussy, ¿no? De decirle, voy a hacer esto, ¿quieres que le ponga las cerecitas y que le ponga estos detalles? ¿Quieres que diga que es con Stussy o simplemente voy a hacer lo que yo quiera? Porque de otra forma, o sea, no creo que Jeff Staple haya dicho, no mames, están bien chingones esas cosas que hace el Warren Lotas. Le voy a preguntar a ver si quiere hacer uno del Pigeon. Yo no creo que vino la idea de él. Yo creo que la idea vino de Warren Lotas. Ahora, el tema con Warren Lotas es que, pues si es un diseñador hasta cierto punto, pues reconocido, ¿no? O sea, si es un tipo que...
pues que dentro de su nicho es famoso, la gente lo ve como, pues, como un talentazo y demás, ¿no? Pero repito, o sea, aquí pues también está el tema de, por ejemplo, lo que está haciendo Virgil, ¿no? De usar pares que inspirados en cosas que ya conocíamos y nunca hemos dicho, ay, es que lo de Louis Vuitton, pues no, pues es porque es fake. Pero, por ejemplo, lo de Virgil, o sea, tiene inspiración, pero si ves una intervención de diseño y cambios. Yo veo el logo de Louis Vuitton, ¿eh? O sea, a mí me pones el Avia y me pones el de Virgil, sí, y claro. Yo veo la marca. Yo veo un cambio en la marca. Y aquí, y tú me pones este, y para mí eso, o sea, para mí es una copia idéntica del Nike, nada más le cambian el swoosh. O sea, no sí, tiene ningún otro tipo de propuesta más que si ya lo ves, ay, que le tocas la piel que está más fina. Bueno, eso es muy diferente, pero en cuanto a diseño de silueta es lo mismo. Que aquí, a diferencia del amigo del Papu, pues por ejemplo, allá los Jordan 1 pues, siguen teniendo el swoosh y siguen teniendo el branding de Nike, ¿no? En algunos casos. ¿Qué o hizo sea, digo, le pone. Pero es que lo de BapeStar es diferente. O sea, en un grupo español, perdón, en el grupo que tengo del curso este que hice, de sneakers, un güey me comentó, me dijo, bueno, entonces, ¿qué piensas de Revenge for Storm? ¿Y qué piensas de justo de esto, del BapeStar? Uh-huh. Y yo lo que le decía es, mira, de Revenge for Storm no voy a hablar porque Ian Connor, pues, está acusado, les gusta o no, está acusado de violación, ¿no? Y el tipo, pues, para mí no tiene ninguna validez, no existe, no me interesa saber de él. Tiene amigos muy poderosos y por eso no ha ido a la cárcel, pero el güey debería estar en la cárcel, ¿no? Ok. Después, lo de Vape, pues es que Vape no vive del Vapestar, ¿no? Que es muy similar también a lo que puede pasar con Warren Lotas, ¿no? Al final es un producto alterno a todo lo que él hace. Pero siento que lo de Vapestar, pues tiene un logo completamente diferente. Claramente se ve que no es un Air Force One. O sea, la silueta a lo mejor sí fue copiada, pero pues tampoco se pueden imitar, o sea, yo nunca he visto un Air Force One de, no sé, algún Air Force One icónico, por ejemplo, uno de Stash, ¿no? Donde sea el mismo print y nada más le ponga este Vape su logo, ¿no? Uh-huh. De hecho, la forma en que combina los colores, todo lo que han hecho en cuanto a respetar esa silueta y mantenerla y no ponerle colores icónicos del Air Force One o de Air Force One que fueron alguna colaboración, siento que ahí como que está... Hay una separación muy clara, ¿no? No. Aparte, Vape, pues hace miles de cosas, o sea, no solo hace Vapestars. Aquí el conflicto es que está utilizando colores de colaboraciones icónicas y lo estás claramente haciendo adrede, ¿no? Uh-huh. O sea, no está diciendo, ay, hoy amanecí, quiero un par rosa con café. Ay, no sabía que existía el de Stussy. Hoy tengo a propósito. Sed y quiero beberme una Heineken, ¿no? Sí. No, es que... Sí, claro. Es que... O ahí sea, está el descaro, creo. Ahí está el negocio, ahí está el descaro, pero ahí está el negocio. Claro, porque además, no es que haya hecho esto hace 3 años, ¿no? Y que dijeras, bueno, lo lleva haciendo desde hace 10 años y es un tipo que, pues, le gusta jugar ese mame, pero pues ama los dunks y hace los suyos propios. No tiene ningún bagaje como cultural este pedo, ¿no? Y además, se le ocurre sacarlo en el momento en que los dunks están más calientes. Para mí es una burla. Pero es una burla desde lo que hace Jeff, ¿no? De decir, con Nike yo no voy a sacar retros. Ah, pero con mi amigo Warren Lotas vamos a vender dunks de $300. Sí. O sea. Ya lo dijo MC Dinero. No, también influye mucho que las compañías a lo mejor no hacen nada con este tipo de personas porque les sale más caro el litigio que dejarlo pasar. O sea, no es como... Claro. Como decomisar cargamentos chinos que llegan más pares de los que en realidad sacaron ellos. No, entonces yo creo que ahí es el punto. Y además, ¿sabes también por dónde va? Por este tema de que si Nike pusiera una demanda a Warren Lotas y dijera, oye, esto ya está pasando, todo el mundo se le va encima a Nike también, ¿eh? Todo el mundo sería de, sí, por supuesto, la gran corporación billonaria tratando de hacer menos a los diseñadores. Un joven emprendedor. O sea, también está esa mamada, ¿no? Cómo están las cosas. Sí. Y específicamente pues va a decir, pues sí, te mándame tú, pero aquí está Staple, que fue el que lo diseñó y me está diciendo que sí. Ahí es donde, por eso yo digo, pues ahí Nike va a decir como, órale, ¿qué pedo con este güey? Yo creo que hay dos cosas que quedan que hacen que esto sea muy claro en cuanto a cuál es la posición de la gente que tiene, bueno, salvo Jeff Staple, como la posición que tiene el resto, ¿no? O sea,
Los grandes coleccionistas de SB, no nosotros, o sea, nosotros no somos coleccionistas de SB. Los grandes coleccionistas de SB dicen, esto es un fake y esto no es para nada cercano al grade que yo reconozco que es el dunk de Staple, ¿no? O sea, creo que eso es lo que le quita mucha validez a ese par. Y si tú ves la gente que está presumiendo, saludos a la gente de Grasita Suave, a toda esa gente que está presumiendo que se compró ese par, A, no tiene ni idea de lo que compró, B, cree que se va a revender en muchísimo dinero porque la gente lo está viendo como negocio, y C, no es gente que coleccione dunks, ¿no? Es gente que vio una oportunidad y dijo, ay, sí, el Pigeon, ah, no, y además, pues, si Jeff Staple dice que es el bueno, yo lo voy a comprar, y cuando me llegue voy a querer mis $10,000, ¿no? O sea, pero StockX y GOAT, al menos, ya tienen una posición al respecto y dicen, aquí no se venden customs, sí, claro. Me vale cómo le llames, si tú le quieres llamar fake, si le quieres llamar inspiración, no me importa, no vamos a entrar en discusión, simplemente aquí no se venden en mi plataforma. Y eso creo que es de aplaudir por parte de esas plataformas, que han hecho cosas bastante buenas durante este año, ¿no? Desde lo de COVID, que detuvieron algunas ventas y demás, hasta lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Pero, pues yo no tengo más que agregar a decir que pues, quien lo haya comprado, pues chido, compró un bootleg de $300. O sea, no me vengan a decir con que, no, pero es que Jeff lo aprobó. Jeff, no sé en qué chingado estaba pensando. Obviamente no pone en riesgo el legado de su par, pero ahora sí suena a burla todas estas palabras de no, yo quiero que mi par se mantenga ahí como lo que es, como un grade. O sea, y yo se lo puse a Jeff Staple en su Instagram, digo, espero que no me haya leído, y si me leyó, pues qué bueno, ¿no? Pero yo le decía, o sea, no es posible que hayas cuestionado que American Eagle, ¿no? Haya usado imágenes de tus pares, ¿no? Para una tienda de reventa que ya después te enteraste que era, ¿no? Y hasta pues, dijiste, no, pues tranquilos, el 2JKX es mi compa, ¿no? O sea, no es posible que hayas criticado eso en un post y después me vengas con que estás de acuerdo con que hagan bootlegs de tu par, ¿no? O sea, pues, mejor di que necesitas dinero, carnal, no pasa nada. O sea, yo no tengo ningún problema, ¿no? Igual fuiste pídeme, Nike, ¿no? ¿Lo vas a... ¿Eh? Yo te presto. Claro, porque si, además, si su historia fuera diferente, o sea, decir, yo fui con Nike, le propuse que hiciéramos el retro de esto, Nike no quiso, y pues sí, o sea, lo dejamos así, por eso es que no hay una reedición del par, a lo mejor dices, ah, ok, bueno, pues Nike no nunca le dio permiso. Pero cuando de sus palabras sale el, no, es que yo quiero que quede como un hito histórico y demás, ahí es cuando dices, Jeff, pues no me veas la cara, ¿no? O sea, pero bueno, es más, al menos lo dejó en que, pues como que es pedo de Warren Lotas, yo lo apoyo, ¿no? Y tan se acabó, porque seguramente volvemos a lo mismo. También Warren Lotas pudo haber sacado el par sin el pichón, nada más los puros colores, y decir, aquí está mi tan, y además hacerse la víctima y decir, yo le propuse a Jeff poner su pichón, pero él no quiso porque no está apoyando a los emprendedores jóvenes. Viejito amargado. Hashtag viejito amargado. Es que para como están las cosas, ya si le dices que no, te van a reclamar. Si le dices que sí, otro grupo de gente como nosotros a lo mejor te van a decir, oye, ¿por qué haces esto? No puedes hacer nada. Pero aquí la única diferencia es lo que está, no mi opinión, lo que está bien y lo que no está bien. O sea, no está bien robarse un diseño de alguien más, ¿no? Claro. Sí, porque al final Jeff, o sea, el colorway y el pichón son de él. O sea, no se lo vamos a negar, ¿no? Pero no la silueta. Pero ahora, si quieres apoyar talento joven, ese güey lo hubiera dicho, o sea, yo creo que Jeff le hubiera dicho, ok, usemos todo y hagámoslo en otra silueta, como lo hizo con Clarks, por ejemplo, ¿no? Hagamos algo diferente, o sea, no me vengas a traer un bootleg de un dunk, o sea, hagamos algo, ¿no? Hasta un high, mira, hasta un high te hubiera dicho, bueno, al menos intentaron algo diferente. Lo que está pero haciendo lo que está haciendo con Sabotage. A mí me parece un par fake, empezando por ahí, ¿no? Pero es algo diferente, no está copiando exactamente el mismo diseño de algo que le funcionó. Sí. Que ahí el detalle es que tiene un sush, ¿no? Sí. Sí. Bueno, digo, el otro tiene una especie de sush. Es un esperma. Aquí está el sush. O sea, que ese es nuestro conflicto también con lo de The Shoe Surgeon. O sea, que al menos está una marca involucrada, ¿no? Entonces, sí. Pero no estás usando nada de esa marca. No estás usando
ni, bueno, de acuerdo al Papu, no está usando ni la suela ya, ¿no? Si pueden ver, no sé si le pueda mandar la foto a nuestra producción, la suela del Jordan Dior que hizo él. La suela decía Surion, o sea, no es ni siquiera la suela de original, ¿no? Esa suela la mandó a hacer. Entonces empezando por ahí, por eso mi punto es que no usa ni las suelas originales de los pares. Muy probablemente. Pero bueno, o sea, digo, hay gente que le gusta, hay gente que no. Hay gente que va a decir, no, bueno, pero está lento y no sé qué. A mí, repito, y lo platicamos en el programa de Customs, a mí no me gustan los Customs donde usan marcas. O sea, esa gente que hace de un Air Force One una colaboración con Vape, no. Lo repudio. O sea, no me gusta ni siquiera que la gente use los Yeezy con las agujetas como con cruces y así, asumiendo que son unos cosas. A mí no me gusta. Pero bueno, en gusto se rompe género, ¿no? Pero siento que los Customs, si en verdad es un artista que está tratando de hacer algo nuevo, hacer algo diferente y mostrar su creatividad, lo más que debe de hacer es, pues, proponernos nuevos colorways, proponernos nuevas texturas, proponernos hasta cambios de materiales, ¿no? O sea, pero sobre un par original, ¿no? No como lo que estamos viendo. Pero bueno, nos lo platicaba Maki, no sé si se acuerdan, la primera vez que la entrevistamos, nos decía, bueno, pero es que a mí, pues, el 90% de los clientes es, ay, ¿y por qué no me haces un Air Force One de parra, mira, así igualito con sus mismos colorcitos? O sea, pues sí, los clientes te van a pedir eso porque es lo que conocen, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya nada más para cerrar el tema, creo que aquí ninguno estamos de acuerdo con lo que pasó con Jeff Staple y Warren Lotas. No. Repito, quien haya pagado su bootleg de $300, chido, ¿no? Ténganlo ahí, presúmanlo cuando quieran, pero yo me voy a seguir carcajeando de que eso es un bootleg. ¿No le quieren llamar fake? Vale, no le llamen fake, es un bootleg. Que le hablen al Mark Hunter, ¿sí? Pero bueno, ese fue el primer tema que teníamos preparado para esta tertulia. El segundo tema, también, que emocionó mucho al Papu desde el minuto 5. Pero esperen un segundo, tú puedes seguir hablando, Román, esperen un segundo. Vas a chupar. No, voy a subir mi ¿cómo se llama? Se va a poner labial. ¿Tu aro de luz? Mi aro de luz lo voy a subir porque ya me entumí, güey. Y bueno, pues vamos al segundo tema. Se estrenó en Netflix algo que ya veíamos venir, que ya había muchos trailers al respecto. Complex produce o coproduce o copresenta una serie llamada Sneakerheads que salió en Netflix. Es una serie cómica que creo que es lo primero que la gente tiene que entender. Aquí no hay historia, esto no es un documental, esto no es vamos a hablar de la historia de los sneakers. Es una serie cómica donde una persona que era coleccionista de sneakers se casa, ¿no? Se vuelve amo de casa y una de las condiciones que seguramente le puso mujer es no quiero saber de tenis jamás en esta casa, ¿no? Se retira del juego durante algunos años y pues, después, debido a un amigo chismoso que a mucha gente le cayó mal, pues regresa a las andadas, ¿no? Empezando porque pues comienza a deber $5,000 y pues tiene que ver cómo los consigue y se da cuenta que... Pero no es tanto por el amigo, es porque pone en su calendario el drop de un tenis que él era como... que le gustaba mucho, sí, y ya después se vuelve a encontrar al amigo. Quiero un Jordan 4 White Cement. Antes de que sigan, pónganle aquí de producción, por favor, una cosa grande que diga spoiler. Ok. Spoiler, sí, perdón. Gatitos, spoiler alert. De gatitos. Bueno, si ustedes no lo han visto, vamos a contar muchas cosas. Así es. Pero bueno, si no lo han visto, la premisa es esa: una persona que se retiró del juego durante mucho tiempo quiere comprar un Jordan 4 White Cement. Y ahí se vuelve a encontrar a su viejo amigo, es sneakero, y ahí comienzan una aventura. En la que él va descubriendo el nuevo juego, aspectos nuevos que no existían cuando él estaba dentro de la cultura. Se gasta por ahí $5,000 en comprar un lote, que al final no le pueden sacar ni un peso, y a través de la reventa él se da cuenta que puede recuperar ese dinero con la ayuda de una chava que es como el ostión aquí, ¿no? O sea, el plug. Pero bueno, esa es la premisa en general de la ¿cómo se llama? De esta serie. La serie.
pues para mí es una serie cómica, no es muy buena, no es muy mala, tiene muchas referencias sobre la cultura sneaker, pero obviamente todo lo que pasa ahí es, este, en gran parte, pues no es real, ¿no? Ni siquiera el Mark Wahlberg que sale es real. No es real desde que en Flight Club te compran un GC Red October en $1,000, ¿no? Ya ahí, desde ahí, se pierde cualquier realidad. Este, hablan de un par, ¿no? Que un famoso yo par. Yo tengo otra opinión de ese tema, pero ahorita te la veo. Hay, por ahí hay también la búsqueda de un par que es un Grail, ¿no? Que es una cosa que se llama el cero, le hacen llamar. No hay mayor referencia porque realmente es una historia inventada. Hubo gente que preguntaba, oye, pero el cero sí existe, ¿verdad? Y pues no, es ficción, muchachos. Todo eso fue ficción. Entonces, pues está de risa. O sea, si les gusta este humor gringo medio tonto, donde hay un amigo que es inmamable, donde pues, hay chistes de todo tipo, es una buena serie. Si no les gusta el humor gringo, si odian a alguno de los personajes del principio, como el Papu, que odió a The Shoe Surgeon, que no tiene nada que ver y que creo que su diálogo son tres palabras al final de la serie, bueno, pues dejen de verla. Pero yo honestamente se las recomiendo como algo de entretenimiento, los capítulos son muy cortos, son 8 capítulos, ¿no? ¿O 7? 6, ¿no? 6. Son 6 capítulos de 25 minutos, o sea, se lo echan rapidísimo. Entonces, ya, hasta ahí. Bretón. He visto que por ahí hay mucha gente criticándola fuertemente y yo estoy de acuerdo con Román. O sea, entiéndanlo como algo cómico, que no es real, que no es educativo. Pero yo sí quiero, bueno, si rescato algo bueno, porque el Papu me decía, debería de llamarse Resellers, no Sneakerheads. Pero difiero porque es la muestra de lo que es un Sneakerhead hoy en día. Porque este chavo se da cuenta, no es que no vive de la reventa, pero se da cuenta que a través de la reventa puedes tener acceso a los pares que tú quieres como sneakerhead. Ese es mi primer punto. El segundo, como les comentaba, refleja muchos aspectos reales de lo que pasa hoy en día. El Hypebeast, el Plug, el güey que quiere hacer negocio de todo, que es el inmamable, que le agrada todo, le quiere encontrar negocio para generar dinero. Las filas, el cómo se maneja el backdoor sale, el intercambio de pares, porque ya es algo que se da mucho hoy en día en Estados Unidos, el que se intercambian pares para ir acrecentando. No sé si por ahí han visto en el TikTok, y esto es una cuenta de una persona que empezó con un penny y su objetivo es llegar a comprar una casa o no sé qué cosa, y en todo este intercambio de cosas ha involucrado muchos pares de tenis. Entonces me parece que esta serie cómica, a pesar de estar fuera de la realidad, maneja aspectos muy reales de lo que es la cultura hoy en día. Igual y en México no tanto, pero en Estados Unidos así es como se mueve el juego hoy en día. Entonces me parece que es muy acertada en ese punto. Sí, ya lo del cero y todo esto, pues ya es la parte de ficción, ¿no? Pero incluso esto de que tienen que viajar a otro continente a buscar y eso, no me parece tan lejos de la realidad. Creo que sí pasa. Sí, o sea, es una mofa de lo que pasa, creo. Exacto. Yo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, una sátira, también, ¿no? Exacto, también el chavito este güerillo, ¿no? Que no sabe absolutamente nada y solo ándale, por encajar. Ándale, paga, ¿no? Tiene el dinero el y nuevo, paga. El nuevo que ve. ¿No? O sea, que así hay muchos aquí en nuestro país también. Hay gente que compra su lugar en la escena, eso siempre lo hemos dicho. Como lo dijo nuestro amigo Sanasi cuando anunció nuestra sudadera que le regalamos. No, perdón, fue Alex Fernández que dijo, estos güeyes sí saben, ¿no? Como el morrito que, ay, traigo mi playerita guay y eso. Ese güey, ¿no? O sea, sí, correcto. Entonces ahí es donde a mí me parece muy acertado que hace una sátira de muchos aspectos de la cultura que hoy en día son reales. Entonces por eso a mí, o sea, no digo que es la gran producción y lo que sea, pero no me pareció mala. Sí, no. Pues muestra. Pepe. Ah, bueno, muestra ya les llegó a Veracruz. Ya, claro. Oye, perfecto. Yo también Cuéntanos. Tengo Netflix, yeah. Pues para cerrar mi participación, a mí consíganme una novia como esa muchachita que es el blog y me harían feliz. Ya, puedes continuar. Pues lo que dices tiene mucha razón. Vaya, hacen una sátira de la condición del juego actual, ¿no? De cómo el tipo que usa Toms y que tiene 2 hijos, que se retiró 5 años, ahora por ver el par de antaño con el que metió X puntos y conoció a la novia, hizo 1,000 cosas, solo lo quiere, y que el tipo llegaba a la tienda, conocía a la dueña de la tienda y era tan fácil entrar, platicar de la cultura, de los tenis, todo, y que ahora se tiene que formar.
desde ahí es el primer golpe de realidad, ¿no? Que es lo que ya está pasando ahora, de lo que todos se quejan en los grupos de Facebook, es justo eso. Y que en la fila empieces a escuchar el, no, a mí ni me gusta, pero lo sí, quiero pero para revenderlo. Exacto, o que ves cómo está un tipo ya, ni siquiera tiene el par seguro y ya lo está vendiendo, ¿no? Ya tiene un par de cabrones que le quieren pagar $10,000, o ya tiene al tipo que se lo va a vender al otro tipo, o que le va a cambiar. De hecho, hay uno de los capítulos en donde la dueña de la tienda se lleva a la esposa para verlo de una bolsa. Ni siquiera me acuerdo de la marca de la bolsa, pero todo lo que hace para llegar a esa bolsa, dices, güey, es una moneda de cambio. Yo no vivo en Los Ángeles. Yo no vivo en Los Ángeles, pero por lo que leo y por lo que veo, ese es el hunting y el tipo de vida que se vive en esa zona de Los Ángeles. Claro. Porque el hunting no es solo por tenis, no. Es por bolsas, incluso hasta ahí sale por droga, por joyería, por lo que sea. O sea, el hunting es real. Y manejan ese trade de, güey, vamos a cenar, el tipo me va a dar información, la cena y la información se paga por un par de tenis. Vamos, oye, necesito $200 de mota, sale. Esa mota me va a dar el acceso a otro tipo de información o de productos o de algo más. Y como lo dices, eso no solamente se da en Estados Unidos, en Los Ángeles. ¿Cuántas veces no hemos visto que la gente está haciendo los intercambios para algo más, no? Aquí consigues terrenos en Tizayuca. Exacto, esos famosos terrenos de Tizayuca por un par de Jordan fakes, ¿no? No, vaya, y pues sí, la serie no es mala. La serie, desde que sale el Mark Wahlberg falso, supongo yo que ya deberías tener muy claro que es una serie de sátira, que es una serie de comedia, pero que tiene que darle ese enfoque a un tema tan actual, al grado de que cotizas en bolsa con una aplicación, ¿no? Porque siguen pensando mucha gente que cómo es que un morrito vive teniendo Lamborghinis vendiendo tenis. Siguen sin creerlo, siguen sin ver que el que puede tener un negocio claro al saber qué es lo que va a dictar tu tendencia para comprar pares y poderlos vender, porque no todo se hypea, eso te puede dar una ganancia positiva y darle una buena vida, ¿no? Insisto, de pagar un Lamborghini, dices, güey. Pues, ¿sí? A mí la serie, yo empecé a verla, salió nuestro amigo Dominic, y dije, ya, hasta aquí, ¿no? Luego me quedé pensando, bueno, le voy a dar una oportunidad, ya que Román me dijo, es que nada más sale ahí. Dije, bueno, voy a darle una oportunidad, ¿no? Pero Papu, antes de que te sigas, o sea, incluso hasta ese punto es real, que hoy en día es una carrera, o sea, los morros crees que pueden estudiar lo que hace No. ¿Ah? A eso voy. O sea, a mí me parece que la serie, el argumento de la serie está bien hecho. O sea, el guión, fuera de lo de la comedia que le pusieron, me parece que todo lo que dicen es hasta cierto punto real, ¿no? Me parece que es demasiado exagerada. O sea, hay cosas que el humor gringo, todos sabemos cómo es, y es exagerado, pero siento que esto todavía va más allá. Ya a ese grado ya me deja de parecer una buena serie. Palomera, sí, para verla un sábado, domingo, que no tienes nada que hacer, la pones y dejas que corra y te la puedes echar sin ningún problema. Pero así que yo haya dicho qué buena serie, no creo. Luego, por ejemplo, cuando se van a Tokio, me parece muy bien por todas las... Hong Kong. Por todo, las tomas que tienen en ese lugar, ¿no? Me parece que se ve muy bonito. Cuando, por ejemplo, cuando llega con el noruego, ¿no? Creo que es noruego. Ajá. O sea, ahí ya se ve muy, muy forzado el humor. Ahí yo ya digo, híjole. Cuando vi que iban a seguir a alguien que iba siguiendo NSYNC, dije, de aquí soy, me va a empezar a gustar, ¿no? Pero bueno, al final te das cuenta que no tiene nada que ver. Pero siento que sí fue muy forzado el humor y lo quisieron llevar más allá, y ahí es donde ya se perdió la gracia desde mi punto de vista. Yo pensé que era Justin Timberlake el que iba a tener la serie. Yo pensé que iba a salir Justin Timberlake. No pensé hasta, a lo mejor que era el que lo tenía, pero sí pensé que iba a salir Justin hasta Timberlake. Hasta pensé que iba a ser Joey Fatone y que iba a tener relación con The Shoe Surgeon, por ser italianos y mamá de media, de que ellos iban a tener ese cero, güey. Al otro escribe una, tú mejor. Ándale, ¿no? Le voy a dar un giro más radical. Sí.
Contacta a Blim y hagan su versión ustedes. Oye, hasta palomas van a salir. Digo, ya que todos estamos copiando todo, pues ahora van a salir palomas así. Sí, o sea, sí de buenos cameos, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de Baron Davis en el avión es gracioso. Joe Buscemi me parece que es un gran actor. Tortas. O sea, sí. Pero no porque sea un gran actor, pero el hecho de que Buscemi haya estado ahí y pues, o sea, todo, además eso es real, ¿no? Buscemi tiene ese restaurante y pues es fanático de los sneakers y demás. O sea, como que tiene partes muy, muy, muy padres, ¿no? Incluso Nick Young por ahí sale, ¿no? Recogiendo un par. Nigel Sylvester también sale ahí recogiendo un par. Sí. O sea, tiene detallitos, repito, tiene cameos de Jason Mark. Jason Mark, por ejemplo. Y esos momentitos son los que, como bien dice Bretón, como que te hacen muy cercana a la serie, ¿no? Además, pues obviamente el tema. Creo que a veces somos muy exigentes porque el tema que están tocando es algo que nosotros conocemos, ¿no? Y que nosotros sabemos cuál es la realidad. Y como dice Papu, ¿no? Entiendes hasta qué punto ya es una exageración y un humor, pues a la gringa, ¿no? Ya rebasado, ¿no? Este tema de exagerar las cosas. Pero, pues bueno, lo mismo pasa con las policíacas y lo mismo pasa con The Office y lo mismo pasa con esas, ¿no? O sea, son situaciones de la vida real que cuando tú las vives, cuando tú vives la realidad, dices, ay, obvio, eso no pasa, ¿no? Pero hay gente que, pues, como no tiene esa referencia, pues le parece muy chistoso incluso le puede decir, ah, eso puede suceder. ¿Pero no crees que lo llevaron todavía un poco más allá del humor gringo que conocemos? No, para mí es así. O sea, si tú ves The Office o ves Brooklyn 101, pues son situaciones de una estación de policía y son situaciones de una oficina que están completamente exageradas. O sea, digo, sí. Yo trabajo en un corporativo gringo y no te voy a decir, a mí me pasa lo de The Office. te pasan cosas similares y entiendes la relación. Ah, sí, a mí también me dieron ese curso culero, ¿sabes? O sea, pero yo creo que cuando lo vives, ¿no? Es cuando dices, ah, esto ya está muy exagerado. Pero puede haber gente que a lo mejor, por ejemplo, que no está tan metida en este rollo y que a lo mejor diga, ay, qué exagerado, pero ¿a poco sí pagan tanto por un par de tenis? Oye, y sí, todo eso sucede. Y como dice Bretón, la verdad es que les vas a decir que sí, no a ese grado, pero es hasta cierto punto real. A lo mejor tú dices, no mames, ¿quién va a cruzar hasta el otro lado del mundo por conseguir un par? Pues hay gente que sí lo hace, ¿no? No, por ejemplo, decían los de los Red October que desde ahí fue, güey, a mí no me parece raro que una tienda sea gandalla y encajosa y que tú por urgencia les digas cuánto me das y te digan, pues te doy $1,000 nada más. Ah, a mí no me parece irreal. Ah, no, claro que eso, o sea, claro que eso sucede, pero nadie te va a dar $1,000 por un Red October, o sea, vaya, no digo. Pero eso, bueno, eso, o sea, son cosas muy clavadas. Aunque te voy a decir algo, Román, yo creo que eso es lo más real de la serie. O sea, sí, el abuso de cuando te ven con la necesidad, decir, sí, yo te puedo dar tanto si lo quieres, ah, ¿no? Claro, y como tienes la necesidad, pues, lo agarro. Desde el manager que revende los pares de otra gente, ¿no? O sea, que no sabe ni siquiera qué es lo que está perdiendo y le está vendiendo los pares, ¿no? No, pero pues, o sea, digo, es normal. O sea, yo siento que hay muchas cosas, como dice, ¿no? A lo mejor pueden suceder, pero pues bajo ese escenario, realmente, salvo que Mark Wahlberg aviente sus tenis donde hay una pantera, pues todo lo demás es Michael todo lo demás B. Jordan parece como su que pantera muy real, libre, ¿no? Exacto. Todo parece muy real. O sea, son situaciones que a lo mejor no tan exageradas, pero que sí has visto, ¿no? O sea, el tema de los, por ejemplo, de que los retailers, ¿no? De que haya un vendedor que haga backdoor sales o que venda por fuera. Todo ese tipo de cosas, pues sí suceden, ¿no? O sea, es que ese tipo de premisas para mí es lo que vale de la serie porque está basado en hechos reales, como pudiéramos decir, ¿no? Sí, o sea. Pero se me hace todavía más exagerado de la normalidad con las que hacen las películas los gringos. Uh-huh. Todavía más. ¿Sabes qué pasa? Que es muy corta y necesitan resolver un problema en muy poco tiempo, ¿sabes? O sea, entonces eso pues hace que se acelere mucho y que vayas de aquí a acá. Y por ejemplo, el hecho de que haya un niño, ¿no? Que tiene todo, o sea, ahora resulta que el Grail de todo lo sabe un niño, ¿no? O sea, sabe dar pistas. O sea, ese tipo de cositas, pues sí dices, como que está un poco exagerado, pero pues da risa, ¿no? O sea, a mí me parece que sí es una muestra y lo que también tratan de, como de,
como de demostrar, es que, por ejemplo, este compa es este el protagonista de la serie, pues es alguien que se retira, pero que sigue siendo reconocido por mucha gente que tiene años en la cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, la chava de la tienda, pues lo conocía, y por ahí otras personas que saben así, como que ese güey es, era un cabrón, ¿no? Pero toda esta gente nueva, pues obviamente no tiene ninguna relación, y él tampoco tiene ninguna relación con ellos, ¿no? Y cómo ha cambiado el juego de los sneakers, ahí ponen de en 5 años, pero pues podrían ser 3, ¿no? O sea, esas cosas que yo creo que sí rescato de la serie, para lo que a nosotros nos importa, pues, o sea, digo, no aporta absolutamente nada más que esta mofa de lo que es el ser sneakerhead hoy, como comenta Bretón. No se tira. Les voy a hacer una pregunta a ustedes dos. ¿Ustedes creen que si hubieran comprado esa bodeguita, no le hubieran podido sacar lo que... ¡Obvio! Hasta más, ¿no? ¡Claro! El mundo de los cojos es amplísimo. Deja el mundo de los cojos. Si alguien te ofrece a ti en $500 un Kentucky, lo compras, aunque sea uno. Dices, claro, ahí lo voy a poner encima, en la repisa, como de adorno. Claro. O sea, yo siento que también eso... Si me lo ofrecen 500, le digo, te doy 200. Hubieran tratado de venderlos, aunque sea. O sea, claro, cositas así, ¿no? Ah, no, claro, pero es que eso era lo que tenía que disparar todo el problema, ¿no? Fue como de, uy, o sea, hice una mala inversión, ya necesito recuperar ese dinero. Pero sí, o sea, entiendo los puntos, papu. O sea, entiendo cuando dices, pues que exageran en esta parte, exageran en esto, exageran en el otro. Pero, o sea, repetimos, o sea... termina como una sátira. A mí, pues, o sea, tiene momentos muy graciosos, o sea, sí tiene momentos que me dan mucha risa. Hay momentos que sí me parecen muy graciosos, y hay momentos que, pues, o sea, es así como deja y ya. O sea, de hecho, creo que hay un capítulo en particular, no me acuerdo cuál fue, que pues, así como de noche, o sea, le estaba poniendo más atención al teléfono que a la serie. Pero el resto, pues bien, o sea... Uh-huh. O sea, para verlo un sábado, un domingo, que en realidad no tienes nada más que hacer, a lo mejor yo creo que está bien, ¿no? Lo que sí creo es que si no tienes ninguna referencia de este mundo, muy probablemente te aburra y sea así como de, ay, pues no, skip, ¿no? Sí. O sea, como que... Yo puedo pensar que te puede gustar más si no tienes ninguna referencia. Sí. No, porque hay muchas cosas que no llegas a entender, ¿no? Pero te parece gracioso porque King Batch... No sé cómo se pronuncia. Es un güey que a mí me parece gracioso. A la gente no le está gustando, pero a mí me parece gracioso ese güey. Pero, por ejemplo, todo esto que estamos platicando de las personalidades que salen, o sea, pues no son así como que muy conocidos, ¿no? Nigel Sylvester no es así como que todo mundo conozca. Y son detallitos. O yo Buscemi, pues tampoco. Pero si no los conoces, tú ves que van a llevar un par con alguien que los lava y que según es muy bueno en lo que hace. Entonces lo puedes entender. O sea, hay cosas que sí las puedes entender así. Sí, pero no te causan el mismo impacto que pues pretende el hecho de que esté un Jason Mark. Si no, pues estaría cualquier otro güey, ¿no? El tipo que tiene los casinos, ¿cómo se llama? El que empieza todo el mame del cero. Ah, este... ¿El Perfect Pair? Ah, The Perfect Pair, sí. ¿No? Sí, o sea, ese güey tiene una pinche colección gigantesca, cabrón. Pero lo puedes entender, o sea, desde el momento en que cambia toda su colección y enseñan como parte de la colección de él. Sí, o sea, yo creo que... Aunque no seas muy clavado en esto. No, pero yo creo que sí es algo que como que tienes que explicar de alguna manera. O sea, sí. De saber que esa persona es real, ¿sabes? Ajá. Porque si no lo ves como ficción y dices, ah, órale, o sea, lo de Buscemi te resulta a ti gracioso porque sabes quién es Buscemi, uh-huh, ¿no? Pero, por ejemplo, para una persona, pues podría ser hasta un personaje de ficción. Ah, sí, un tal Buscemi, ¿no? Pues como dices, todo, ¿no? Si no sabe, puede pensar que todo es ficción. O sea, causa... Ah, claro. Y lo sí, que ya desde Román, que ves que Mark Wahlberg no existe, pues es... Pero por lo mismo... Que causa gracia. Te puede gustar, yo creo, aún más, si no, aunque no tengas las referencias. Yo no creo que te guste más. Yo creo que te aburría y tartaría más cuando no tienes ninguna noción y cuando, pues dices, este tema como que va. Y no lo digo porque es algo que yo crea, sino porque hay gente a la que lo puse en Instagram, ¿no? Que subí que estaba la serie. Hubo como 4 o 5 personas que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Que son amigos. Y me dijeron, güey, vi la serie que recomendaste y no solo vi el primer capítulo porque pues ni le entendí, no me interesó, no me gustó, ¿no?
Y tú casi haces lo mismo al minuto 5, porque tú entendías que ahí estaba Dominic. No entendías que era un actor. Porque nunca ponen The Surgeon, el Dominic. Nada. Pero yo lo entendí. Por eso te emputaste. Tú sabes de ese pedo. Y por eso a mí me causa gracia que salga Paul Pierce jugando tenis, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y peleándose con un Mark Wahlberg falso. O sea, todo eso a mí me da mucha risa, pero porque entiendo las referencias. Aunque yo me sentí medio incómodo con lo de Mark. O sea, como que... ¿De que sea fake? Sí, o sea, como que... Ah, no, claro, sí. Es Mark, pero lo veía y decía, es que no sé, fue muy raro. O sea, que hasta sea que hasta Mark Wahlberg sea una sátira de sí, bueno, no de sí mismo, sino que sea una sátira, ¿no? Sí, o sea, pero por ejemplo, eso, para alguien que no conoce o no entiende, pues es así como de, sí, Mark Wahlberg, ¿qué? Pero tú entiendes que Mark Wahlberg usan su nombre porque ese güey colecciona tenis y es un cabrón, ¿no? O sea... Incluso hasta la sátira de Mark Wahlberg, para la gente que ha leído cómo es Mark Wahlberg, me parece real, ¿no? Esto de que se levanta a las 4 de la mañana y que su casa y que es muy de coleccionar y de... A mí eso me parece que es una sátira basada en hechos reales de Mark Wahlberg. Es más, yo te apuesto que hay mucha gente que no entendió ese capítulo porque no tiene la referencia de Mark Wahlberg. Lo puedo apostar. Sí, sí, es que... Toda esa gente que preguntó si el cero existe, esa gente no entendió lo de Mark Wahlberg. Ah, bueno, sí. Sí. No, esa gente no entendió ni la serie. No entiende el juego. No, bueno, tampoco, ¿no? Pero, o sea, me refiero a que... Pero ese fue el error, ¿no? O sea, que a lo mejor la gente esperaba un documental. Y pues no es un documental. O sea, de hecho, creo que Complex por ahí, desde el principio... Es más, si ves el tráiler, tú no piensas que es un documental. O sea, ¿quién haya pensado que es eso? Está mal. Es comedia. Es comedia, claramente. Entonces, véanla, a la gente que nos está viendo y que no la ha visto, véanla. Si les capta risa, yo sí la recomiendo. El Papu dejó claro que él no la recomienda. No, se les contamos desde ahorita. No, yo digo que la vean. Si es un día que en realidad no tienen nada más que hacer, están aburridos en su casa, pónganla. Y sí, se van a entretener. Como tips. Si pueden ver otra cosa, o sea, que digan, híjole, es que quiero ver esta y quiero ver esta, mejor vean la otra. O sea, el Papu no la recomienda. Recomendada y como tip. Pues es que veanla como les recomiendo, a lo mejor que vean Caso Cerrado, ¿no? O la programas. Doctora Polo, oye. Ya dilo, Papu, dilo, que si quieren perder 3 horas de su vida, la vean, si no, no. Si quieren perder 3 horas de su vida, véanla. Y espero que esas 3 horas sean en las que no tenía nada que hacer. Muy bien. ¿Qué ibas a decir, Doc? Nada, que como tip, acuérdense, cada vez que conozcan a un famoso y les das un número, guárdenlo. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Puede funcionar. Eso siempre se hace. Porque quieres el pack. Sí. Sí, a huevo. A nosotros nos da Jimmy Butler el teléfono ese día en Los Ángeles. Claro. Yo lo estaría escribiendo, ¿eh? Y así, si lo Román lo vio de lejos y está enamorado, imagínate. No, casi que le olió el waffle, pinche Romy. Güey, ¿va a jugar una final NBA? Yo no conozco a nadie que haya jugado una final de la NBA, es lo más cercano que he estado. Buen punto. Tú no has jugado finales de NBA, ¿cómo puedes jugar NBA? Por eso, pero conozco a alguien que va a jugar una, mira. Ah, bueno. Y si me hubiera dado su teléfono, tengo el celular de alguien que va a jugar una, así. Don Jimmy. Que a lo mejor a mí no, pero al Seger le hubiera podido dar su celular, ¿no? Ahí Seger hubiera hecho así como de... Ah, ese día mira quién Seger, soy. Sí, es cierto. Sí, sí, pues, digo, porque tenemos amigos famosos también, ¿no? O sea, no es Jimmy Butler, pero veníamos con Don Seger, que mira, mis respetos para Don Seger. Un respeto a Don Seger. Gran persona, gran amigo. Pero bueno, pues esos fueron los dos temas, muchachos. Sneakerheads, lo de Warren Lotas. Cosas que decepcionan y dan risa al mismo tiempo, ¿no? Así es. En este punto loco. Si ya vieron la serie, ¿Qué les pareció? ¿Son Team Papu o Team el resto del equipo? Exactamente. Y también que nos den su opinión de lo de Warren Lotas. Del fake. Ajá. Ahí sí estamos de acuerdo todos nosotros. ¿Son Team Fake o Team Warren Lota? O Team Entrepreneur. ¿Team Warren Lotas o Team Amargados del podcast? Pero que nos digan qué opinan. O sea, yo pienso que este par es original porque tiene
el material carísimo, ¿no? Y bueno, ya sabremos que por eso les parece original, ¿no? Yo no tengo el dinero y lo voy a comprar para no traer el mismo par que otro cabrón. Ahora, pero pues imagínate si ya llega un güey con el Pigeon original, pues güey, aunque te haya costado $500. Pero pues, ya pero quien compre un bootleg ya es porque güey no tiene conocimiento real. Supongamos que conoces a alguien que ve el futuro, ¿no? No un pitonizo obvio, un pitonizo de verdad, ¿no? Así. Exactamente, sí. Y te dice, papu, este par si puedes agárralo, porque en cuanto llegue a tus manos, va a costar $50,000. Te lo aseguro. ¿Lo hubieras comprado? Ah, el Warren Lotas. No. ¿No? ¿Por qué? Porque antes están mis principios que el dinero. Pues mis principios sí valen $50,000. Es una persona correcta. Déjame aclarar. Todo mundo tiene su precio, lo hemos platicado. Pero no por pares fake. O sea, defiendo tanto mi punto en que esos pares son fake, que ni por $50,000 lo... O sea, que me costara 300 y llegara a mis manos y ya costara 50 mil, no lo compraba. ¿Tú, Pepe? ¿Te están asegurando que va a valer $50,000? Sí. ¿Son $50,000? No tienes principios, por favor. Sí tengo principios, pero son $50,000, güey. Mis principios valen $50,000 cualquier día. Bueno, 47,700. Cualquier día. Como el almanaque de Volver al Futuro. Exacto. Por supuesto que lo comprabas. Lo compras, sí, claro. Sí. Sí, ¿tú, sí, Bretón? Sí. Sí, ¿no? Pues claro que sí, güey. Son $50,000 que después me van a dar para comprarme el Pigeon original, güey. Ocuparé $1,000 de esos 50 mil para poder... renovar mis principios, chingar a su madre. Qué decepción siento al escuchar eso. ¿Pero por qué? Dinero sucio y la cerveza clara, papu. Invertimos 3 horas en ver algo que tú ahorita detestas, ¿no? Sí. Así como ganaríamos $50,000 por algo que tú detestas. Pero a ver, papu. A ver, bueno, tengo mis $49,700 y digo... Sí. Voy a compartirlo con mis amigos. ¿Me aceptarías un regalo? Para que sabes que viene ese dinero. Ah, yo no sabría de dónde viene. Yo pienso que no, claro que vas a saber. Yo te voy a decir, mira, papu, aquí están los 49,700 que me gané. Te voy a comprar un par de tenis. ¿Cuál quieres? Pero es que yo, ¿quién soy yo para negarte a ti que me puedas dar un regalo? Nadie, yo no soy nadie para eso. Pero te estoy regalando de dinero mal habido. Yo voy a decirte... Bueno, pero ya es el dinero sucio de Román. Yo de hecho, si me regala a Román un par, no sé de dónde viene el dinero, güey. Correcto. Eso es buen punto. Te voy a regalar uno de Warren Lotas, fíjate. Así, mira, papu. Lo acepto nada más porque es un regalo que viene de ti. Y lo aceptas. Ah, ahí está la prueba de que el papu tiene principios, pero además es un gran amigo. Eso. Gran persona. Es correcto. Es un caballero. Es un fiel exponente del salinismo. Así lo voy a poner. Yo pensé, el día que se murió, Kobe. Que paz descanse, Kobe, yo había ido el día anterior a ver qué había en la factory, ¿no? Y había como 50 jerseys de los Lakers de Kobe. El día que se murió, pensé, ¿qué hago? Voy rápido porque eso va a subir de precio. O me quedo en mi casa y no busco lucrar con la muerte de alguien. Y dije, me quedo en mi casa y no voy a lucrar con la muerte de alguien. Sí, yo estoy de acuerdo. Máximo respeto. Pero ahí yo estoy de acuerdo contigo. O sea, si a mí me hubieran... O sea, yo no... Y lo platicamos aquí, ¿no? O sea, este tema de hacer negocio porque alguien se muere... Pues sí, o sea, digo, al fin ya se murió y lo que tú quieras, pero pues si te gusta esta onda del juego, eres fan del básquetbol, pues no. A mí, ahora que salieron los jerseys y los tenis, yo estuve como muy tentado a comprar uno en reventa, pero dije no. Staple no se ha muerto. No, porque son cosas que por eso en otra lo estabas criticando, cuestión. Doctor, cállate. ¿Qué? ¿Staple qué? No se ha muerto. Staple. Pero pues ya, para Papu ya está muerto. Hoy murió un poco para nosotros. El dead hype.
No tan muerto, o sea, yo sé que él no se dedica a eso, entonces nada más es una decepción. ¿Un resbalón en su carrera? Sí, o sea, y sí digo, ay, Jeff, no sé, no hagas esas cosas. No lo hagas. No lo hagas, Jeff, no. Es como cuando te enteras que un amigo tuyo compró un par fake, ¿no? Así que digas, güey, no lo hagas. No, te quiero, güey. Te quiero, eres mi amigo, te ganaste $49,700, pero no lo hagas, güey. Exactamente. No lo compres, ¿sí? Te acepto el regalo de esos 49, pero no lo hagas. Pero no, Palabra, no lo vuelvas a hacer. Pero es que acepto el regalo porque viene de alguien a quien quiero y aprecio. O sea, no... Eso no está en tema de discusión, pero darías el sabio consejo de no lo vuelvas a hacer. Sí, claro. No, de hecho, desde el principio le diría, no lo hagas, no. No caiga. Ese dinero mal habido no lo quiero ver. Algún día seré millonario. Trataría de hacer entender a quien lo fuera a hacer que no lo hiciera. Bueno. Que la gente nos diga si este tema fue ídolos al suelo o nada más un resbalón, ¿no? Exacto. Sí. Para mí es ídolos al suelo. Digo, no voy a negar la importancia de Jeff. Seguramente va a venir alguna colaboración chida, si es que Nike no se pone al tiro con esto. Pero bueno, tiene colaboraciones con otras marcas. Hay mercancía de él que me parece que es estupenda. Pero sí es una... Sería bueno preguntarle a Toño qué piensa. Pues yo le pregunté y pues me dijo así como de... Pues estoy volado de la cabeza. O sea, no sé qué opinar. Así, esa fue su respuesta. Ahora que ya lo digirió, pues habría que preguntarle si compró el par. Pero bueno, está bien. ¿Algo más, Doc? Nada. Pues ya la chingada, despídase. Ya despídase de una vez. Gracias. Sus redes sociales, Doc. Aquí abajo, PPMTZ007. Saludos, gracias. Saludos al extinto Gilser, a Guayesel, a Max, al buen Alan, todos nuestros amigos, a Del Capillo. Y usen el hashtag Doc Cumpleañero. Doc Cumpleañero, sí. Y acuérdense también de participar. Dejen sus... En los comentarios, las felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones al Doc. Papu, ¿algo más? Pues nada, a mí me pueden seguir en Instagram como Yo Soy Powell, por acá aparecerá. Y no se olviden de seguir todas las redes de los tenis, de los, me parece que es lunes y miércoles y viernes, o lunes y viernes, lunes y viernes utilizar el subir sus historias con los tenis que estén usando, utilizar el hashtag normalicemos los sneakers, mencionarnos a nosotros en sus historias y a TAFMX para poder estarlas reposteando. Y pues nada más, síganos a todos para que estén informados. Bretón, ¿algo más? Nada, gracias por escucharnos, por vernos una semana más. Saludos a la gente que nos escucha en Spotify y Apple Podcast, a todos los que nos están viendo en YouTube, muchas gracias por el apoyo. Como ya lo dijo el Papu, lunes y viernes vamos a estar reposteando sus fotos, y por ahí el lunes yo subí, les compartí un poquito de por qué es normal para mí utilizar sneakers. Si ustedes quieren compartirnos por qué también es, o cómo fue que ya normalizaron el uso de los sneakers, háganlo, todo lo vamos a estar reposteando. Y por ahí tenemos pues ahí estamos checando con la gente de TAF para toda la gente que participe en este mes, por ahí poder darles algún regalito, vamos a hacer alguna rifa o algo así de algunos artículos de TAF que por ahí nos van a estar haciendo el favor de pasarnos. Entonces participen, se pueden ganar ahí algo bonito. Suscríbanse al canal, acuérdense a activar las notificaciones para que estén al pendiente de cuando se estrene el programa y de todo lo que estamos subiendo, tanto a Instagram como a la página. Recuerden www.losdelostenis.com. Suerte en los lanzamientos y pues nada, por acá nos escuchamos la próxima semana. Así es, a mí síganme en @EdgarRoman12. Están al pendiente de los medios, las tiendas, para saber qué onda con todos estos lanzamientos importantes que se vienen para el cierre del año. La próxima semana tenemos invitado, ¿verdad, Papu? Así es. Sí, es cierto. Un invitado de lujo. Invitado de lujo. De eso sí. En internacional. Que su única condición para estar aquí fue no hablemos de tus Bills. No hablemos de tus Bills. Exactamente. Porque le va a los Delfines. Le va a los Delfines. Claro, gente decente. Gente bien. Se viene buen programa, para que se viene buen programa. Y por ahí, pues ahí te estamos tratando de convencer a gente de España para que también nos acompañe en el podcast. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, muchas gracias a todos.
Esto fue una tertulia más. Todavía no sabemos cuándo vamos a regresar al estudio. ¿Para qué les mentimos? Además, regresar al estudio es no contar con el Papu y es un lujo que no nos podemos dar. Así que, adiós.